Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo está? Buenas noches, Josibet. Muy bien, gracias. ¿Y usted qué tal el fin de semana? Bien, por acá, reponiéndome de un proceso gripal ahí, un poquito delicado. Bueno. Pero, sí, hay unos mayores daños. Sí, solo la garganta un poquito dañadita, pero ahí vamos. Bueno. Sí, sí. Bueno, si gustan comenzamos para ir avanzando, ¿verdad? Que se vayan incorporando el resto de compañeros. Vamos a ver. A ver, nos quedamos por aquí, ¿verdad? Hablando del tema de las cuatro C's del marketing, nos quedaron un par de láminas que compartirles. A ver, ¿qué se acuerdan de lo que hablamos el jueves pasado de las cuatro C's del marketing? A ver, ¿quién se anima? Por ahí, les doy una pista. Bueno, voy a atreverme. Buenas noches. Adelante. Para todos. Buenas noches. Bueno, hablábamos de las 4C que habían sido los cambios que se habían generado del marketing tradicional para el marketing digital, con el cual pues se trataba de replantear el producto como cliente, el precio como costo, la plaza como conveniencia y la promoción como comunicación. Correcto. Muy bien. Muy bien, así es. Es una evolución misma, ¿verdad? De las necesidades que ahora demanda el mercado respecto de este modelo que fue desarrollado, pues, hace ya más de 20 años. Entonces ya las cosas han cambiado, por lo tanto tiene que cambiar la forma en que hacemos marketing. Entonces hablábamos que el consumidor, pues obviamente es la parte como más importante y que pues obviamente ahora lo estudiamos más a profundidad, no solo que pertenezca o que tenga ciertas variables que coincida con el resto del mercado, sino que también podemos aprender un poco más de él a través del buyer persona. Aprendimos a construirlo y la importancia que tiene este mismo en pro de desarrollar productos o servicios que realmente satisfagan o resuelvan algún problema que pueda llegar a tener el mismo. También hablábamos del costo, ¿verdad? El costo no es solamente algo monetario, sino toda la inversión que yo hago respecto de para poder obtener un producto, ¿verdad? Que si me desplazo 1 o 2 horas, que se invierto en combustible, en pasajes, etcétera. Todo lo que a mí me cuesta llegar hasta donde está el producto es parte de ese costo y asimismo se combina con la conveniencia, ¿verdad? Las opciones que yo le pueda dar al consumidor, al cliente, para que éste tenga la mayor tranquilidad y la mayor facilidad a la hora de realizar sus compras. Por eso hablábamos de que podíamos o tenemos que involucrar de alguna manera, ya sea una tienda en línea o servicio a domicilio, pero el hecho es que nosotros tenemos que hacerle la vida más sencilla a nuestros consumidores al momento de realizar las compras. Y también teníamos la comunicación, ¿verdad? Que está orientada a una comunicación 24/7, una bidireccionalidad, un omnicanal en el cual nosotros tenemos que tratar de estar presentes siempre, ya sea mediante texto, llamadas, videos, podcasts, como quiera que lo queramos ver. Lo importante es que nosotros estemos ahí en los medios donde nuestro público objetivo está, donde nuestro buyer persona se encuentra y que siempre que nos busque, pues pueda encontrar una respuesta nuestra. También teníamos acá como que el resumencito, ¿verdad? Que el uso de las 4 C's o cómo montar o cómo incorporarlas a nuestra estrategia de forma correcta. Primero que nada, si hablamos del cliente, pues tenemos que ser empáticos para ofrecerle soluciones a sus necesidades. Podemos usar, por ejemplo, un mapa de empatía para podernos prácticamente poner en la piel del cliente o consumidor. Por ejemplo, en el caso del costo, el cliente decide si compra o no, dependiendo de lo que le represente a él, ¿verdad? En este caso, como pues vemos, no hay una fórmula mágica, pero lo que sí hay es que tenemos que ponernos en los zapatos del cliente
Nosotros podemos realizar el viaje del comprador o los pasos para poder llegar a la compra y ver si realmente estamos cumpliendo con esa conveniencia y dándole la facilidad mayormente al cliente. La comunicación va de la mano con la humanización de la marca, y también ya lo hemos hablado, y mucho se basa en el uso de las redes sociales, ¿verdad? Y de la conveniencia, pues tenemos que ponerle las cosas lo más fácil posible al cliente para que se quede con nosotros. Hay que tener respuestas rápidas y evitar los procesos engorrosos, ya sea procesos en línea o procesos de forma física. Entonces, la importancia al día de hoy de las cuatro C's del marketing digital es que hay que entender el comportamiento del consumidor, los hábitos del cliente y cómo esto puede ayudarnos a vender más y de mejor manera. Entonces, este es el meollo del asunto, ¿verdad? El cliente hoy por hoy es el rey, es a quien tenemos que tratar de tener de nuestro lado y tenemos que hacer todo lo posible para que eso suceda. Entonces, ahí este par de temas me había quedado en el tintero, ¿verdad? Que no, por el tema de tiempo se nos agotó la semana pasada. Y ok, déjenme ver cuántos estamos. A ver, para ver si hacemos el primer pasón de lista. Bueno, vamos a darles un cachito más de tiempo. Con las evaluaciones, ¿cómo les fue? Les quería preguntar, ¿todos las lograron completar? Antes de avanzar, ¿sí? ¿Estaban difíciles? En mi caso, sí, hice las tres. Ok. Ok, eso es lo importante. Siempre les recuerdo, ¿verdad?, que al día viernes deben estar completadas todas las evaluaciones en la plataforma para que, pues les recuerdo, ¿verdad?, nosotros también nos hay un ente fiscalizador, ¿verdad?, que verifica que se esté midiendo el aprendizaje de su parte. Así que es importante que ustedes nos colaboren con esa situación y obviamente esto les da paso a ustedes para poder avanzar en esta carrera del marketing. Ok, vamos a seguir con otros temas que hoy por hoy tenemos que abordar, ¿verdad? Bueno, en esta semana, pues lo que vamos a abordar son el tema de las plataformas o herramientas digitales. Verán, el tema de las plataformas y las herramientas digitales, realmente hoy por hoy, de cómo está el marketing digital, no podríamos vivir, no podríamos sostenernos un solo día sin el apoyo de alguna de estas herramientas. Yo no sé ustedes si ahorita mismo están teniendo la oportunidad de manejar alguna herramienta, alguna plataforma que les facilite cualquier paso de marketing, cualquier esfuerzo de marketing digital que estén haciendo, que va desde el ponerse en contacto con el cliente o consumidor, obtener datos, procesar datos, enviarles comunicación a través de mails, a través de mensajes, hacerles llamadas, hacerles seguimiento. Entonces, el marketing digital es prácticamente una serie de pasos y va muy de la mano con otra estrategia que se llama inbound marketing, que la vamos a ver un poquito al final de este curso. Pero les adelanto que también acá en Inglés Corporativo va a haber un curso de inbound marketing para los que estén interesados, ¿verdad?, para ampliar más esas estrategias. Pero de momento, pues contarles de que tenemos estrategias de todo tipo, ¿verdad? Vamos a comenzar, perdón, herramientas de todo tipo. Y vamos a comenzar hablando y dándole pues un concepto, un sentido a esto, ¿verdad? Estas herramientas o plataformas digitales son software, ¿verdad?, que permiten la ejecución de diversas acciones en un mismo lugar para satisfacer distintas necesidades. Ahora mismo, con el tema de la pandemia, impulsó y hizo explotar un montón de plataformas que ya se venían manejando antes de. Lo único que esa pandemia, fue un elemento dinamizador en esta situación y de pronto nos vimos en un escenario de que no podemos ir al trabajo, los clientes no pueden ir a nuestra tienda, ¿qué hacemos? Entonces estas plataformas digitales vinieron y se asentaron aún más en la nueva realidad de marketing que hoy vivimos. Entonces tienen un objetivo muy claro, ¿verdad? Y es que nos ayudan a optimizar nuestro tiempo, nuestros recursos, el dinero,
en función de obtener mejores resultados medibles y en tiempo real. La ventaja que llegan a tener estas plataformas digitales es que honestamente, aparte que nos facilitan un montón de procesos que nos hacen optimizar nuestro tiempo y recursos, nos proveen de un montón de datos que nos dan pie para poderlos analizar y hacer una mejor toma de decisiones. Porque antes, hace 20 años, era impensable que de pronto yo procesara archivos que tenía en una librera llena de archivos de cientos y cientos de años atrás o decenas de años atrás, e ir y tomar uno y empezar a buscar uno a uno. Es una labor maratónica. Ahora con este tipo de herramienta, no, usted tiene un software donde tiene procesada toda la información, hace filtros y en un santiamén usted tiene la información que anda buscando. Y aparte, estas herramientas nos ofrecen como una especie de dashboard, la mayoría de ellas con un montón de estadísticas que, como les digo, nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones, a encaminar mejores nuestras estrategias, incluso a conocer la respuesta, el patrón de respuesta que puede tener un cliente ideal en particular, ¿verdad? Así que ese es uno de los grandes objetivos que cumple. Y por eso es que son tan exitosas, porque díganme algo, nosotros toda la vida como personas andamos buscando cómo facilitar los procesos, ¿verdad? Casi siempre y en todo lo que hacemos, y yo soy una de ellas, uno va por la vida y de pronto dice, bueno, y esto lo podría hacer de alguna manera en menos tiempo. Y entonces nuestra mente está en eso, ¿verdad? Que yo quisiera ese resultado o un mejor resultado, pero en menor cantidad de tiempo. Por eso es que han tenido un tremendo exitazo este tipo de herramientas o plataformas digitales. Por ejemplo, las podemos agrupar en cuatro grandes grupos. Las educativas, que como vemos antes del tema de la pandemia, ya estaban, ya habían lugares donde uno podía asistir a cursos totalmente en línea. Sí que es cierto que había mucha desconfianza que uno decía, bueno, pero quizás la educación no es buena, bueno, pero quizás no me van a dar un reconocimiento, qué tal que yo pago y nunca me dan la clase. Eran todos los temores que existían, perdón, antes del tema del COVID. Pero una vez esta enfermedad estalló a nivel mundial, o sea, o nos adaptábamos o nada. Y entonces estas plataformas educativas como la que ustedes utilizan para llevar sus evaluaciones, esta plataforma que nos permite estar conectados, usted de su casa, yo de la mía, y sin embargo aquí estamos compartiendo conocimientos, hace que el mundo no se haya detenido por esta pandemia, sino que hayamos seguido. Y esta misma herramienta que nosotros tenemos ahorita de comunicación es la misma que han utilizado muchas empresas para seguir adelante con sus empleos cuando fue lo más duro de la pandemia, y muchas de ellas se han quedado con esta herramienta porque realmente es muy, pero muy funcional. Tenemos herramientas o en este caso plataformas digitales como la que ya conocemos y que utilizamos 24/7, como son las redes sociales, que es uno de los medios que sin duda alguna necesitamos sí o sí tener un plan para poder poner en marcha nuestra estrategia digital y que podamos llegar a ese público que nos interesa. Tenemos especializadas, tenemos herramientas especializadas como software internos, como intranet, que lo que hace, o bases de datos, que lo que hace es cuidar la información de una manera, encriptarla para protegerla, porque sabemos que la información no es fácil obtenerla y hay que cuidarla, ¿verdad? Cuesta muchísimo. Y por supuesto tenemos aquellas de comercio electrónico, como Shopify, como las tiendas en línea, los marketplaces. Tenemos Encuentra 24, que antes era OLX. Entonces son plataformas que nos permiten de alguna manera poner nuestros productos, exponer nuestros productos y realizar directamente el comercio electrónico, porque el comercio electrónico se da cuando yo pongo mis datos de una tarjeta de crédito y del otro lado reciben esa transacción y me hacen el envío del producto algún contrato digital por el uso de un servicio. Entonces, en estos cuatro grandes grupos se ubican las plataformas digitales, ¿verdad? Acá tenemos un poquito más ampliado el tema de estas plataformas, ¿verdad?
las que se enfocan en la educación, en el tema que son sociales, como ya lo hablábamos, que nos ayuda muchísimo a informarnos y que sea una vitrina para nuestros productos o servicios, las del comercio electrónico, que pueden servir para business to consumer, incluso para business to business, y las especializadas, ¿verdad? Que también ya ampliamos un poquito. Ahora bien, tenemos ventajas, ¿verdad? La ventaja quizás de las que más salta a la vista es que nos ahorra tiempo, como el ejemplo que yo les daba. Ya no es necesario procesar muchísimos archivos. Ahora lo único que tenemos que hacer es filtrar y la información llega. Claro, siempre habrá que hacer algún trabajo, pero definitivamente la carga baja muchísimo. Tiene ventajas económicas, el ejemplo más claro es en el tema de la publicidad. Antes, por llegar a 500,000 personas, usted tenía que pagar $1,000, $2,000, $3,000, dependiendo del horario prime time o normal que usted decidiera pautar. Y aparte tenía que pagarle un porcentaje a la agencia de publicidad que le desarrollaba el contenido. Ahora no, te ahorras lo de la agencia de publicidad, montas tú solo la campaña y aparte puedes llegar con $500, puedes llegar a cualquier cantidad de personas con $20, con 50, con $5. Es decir, el presupuesto se ajusta a lo que uno está buscando. Obviamente hay que ser claro que la relación es a mayor presupuesto, mayor visibilidad, ¿verdad? ¿Necesitamos menos personas? Claro que sí, porque muchas de estas plataformas lo que hacen es sustituir algunas personas, ¿verdad? En sus puestos laborales. Entonces, antes si teníamos a alguien archivando algo, pues ahora con estas plataformas, olvídate, ya no se utiliza más. Y eso nos abarata muchísimo nuestros costos, minimiza el margen de error porque constantemente nosotros tenemos un control sobre ellas y nos está generando información en vivo. También es fácil de medir porque ellas mismas nos están proporcionando una cantidad de información, de datos que nos ayudan y tenemos una gran variedad, ¿verdad? Según lo que nosotros necesitemos y dónde está nuestro público objetivo, nosotros podemos elegir la mejor combinación que queramos al respecto. Bien, eso es un tema bastante generalizado de las plataformas digitales. Ahora bien, ya para efectos de nosotros como emprendedores, como jefes de un área comercial de una empresa, hay herramientas dirigidas y que vamos a hablar de ellas. De la primera que vamos a hablar es de las All-in-One, que son herramientas que ofrecen varias funciones de marketing en línea como un paquete integrado para simplificar y optimizar los recursos de marketing digital. Entonces, si bien es cierto, el marketing digital por una parte o las herramientas digitales por una parte nos ofrecen una gran variedad, ahorran tiempo, son económicas y todas las ventajas que ustedes quieran dar, entender, pero también es cierto que si queremos ahorrar tiempo y estamos en una plataforma para aquí, en una por allá y vamos así saltando de una plataforma a otra, realmente eso también viene a implicar un consumo de tiempo y de mucha energía mental en estar pendiente, en estar en una y otra plataforma. Por eso es que integrar todo en un solo software es una de las grandes ideas que han habido en los últimos tiempos en el tema del marketing digital. Este tipo de software lo que nos permite es que en un solo lugar nosotros podamos enviar una campaña de correos electrónicos, por ejemplo, de email marketing, que nosotros podamos manejar a nuestro equipo de trabajo, que nosotros gestionemos eventos, que podamos crear formularios, encuestas, que tengamos en un solo software integrado nuestro sitio web, páginas de destino, que tengamos un blog, que lo podamos administrar desde ahí, que podamos colocar nuestros contenidos en los motores de búsqueda, que podamos hacer mucho SEO, que podamos tener integrado el tema del marketing para redes sociales, el marketing para móvil, que en este caso estamos hablando de los mensajes SMS, que podamos tener videoconferencias en vivo, que tengamos esos datos, esos dashboards que nos dan tanta información para la toma de decisiones. El dashboard nos ordena la información, porque créanme lo que es muchísima la que uno recibe a través de estas plataformas
Y luego, pues, tener el comercio electrónico y los puntos de ventas alineados en una sola herramienta. Entonces, prácticamente aquí estamos hablando de un todo, de algo que nos prácticamente nos va a engranar toda la actividad comercial digital que nosotros podemos llevar a cabo. Y entonces, por eso les decía, es bien cansado de pronto, ok, voy a lanzar una campaña de email marketing y me tengo que ir a una plataforma de email marketing. Y luego digo, pues sabes qué, yo también quiero subir un blog, entonces me voy a ir a otra plataforma. Entonces, de pronto ese tipo de cosas puede desgastarnos mentalmente y no optimizar el tiempo y los recursos como quisiésemos. Entonces, la funcionalidad de este tipo de herramientas, y ya vamos a ver un ejemplo de qué tipo de herramientas podemos utilizar para englobar todo esto, integran las diferentes etapas del inbound marketing. Como les decía, el inbound marketing es la estrategia por excelencia del marketing digital y todo eso lo engloba en un solo lugar y se trata de centralizar diferentes herramientas para la captación de datos. Ahora mismo, si nosotros no tenemos captación de datos, no tenemos absolutamente nada en marketing digital. O sea, ustedes se tienen que meter eso en la mente, perdón, que una vez ustedes se meten a este barco, el marketing digital, no es solo redes sociales, ¿sí? Y quería aclarar este punto porque mucha gente ve el tema del marketing digital solo en función de Facebook e Instagram, y la verdad es que es un tema bastante amplio, que sí que es un gran brazo y que nos extiende y que nos hace llegar a muchísimas personas, pero ese solo es un escaparate donde nosotros podemos dar a conocer nuestros contenidos y podemos captar datos también a través de ello. Pero el proceso mismo del marketing digital es supremamente alto y todas las estrategias y todos los contenidos que se suben tienen que llevar la finalidad de poder captar datos. Si ustedes pueden captar datos y ordenar esos datos, esos datos son llamados leads, y si a esas leads las pueden convertir a un dato, a un deal, a algo que probablemente le pueda llegar a convertir, es decir, le puedan llegar a vender, eso es lo que persigue el marketing digital. No solamente que yo tenga mi super página de Facebook, mi super cuenta de Instagram, que esté en Twitter, que esté en LinkedIn, que esté en Twitch, que esté en cualquier red social que usted quiera estar, está bien, porque probablemente ahí está su público objetivo, pero el proceso mismo, esa es solo una parte de captación, de atraer, de que vean que existimos, de que estamos, que nos encuentren, pero realmente lo que necesitamos son sus datos, necesitamos su número de teléfono, su correo electrónico, necesitamos obviamente su nombre completo para yo después poderle ofrecer algo de acuerdo a mi estudio que sé que puede resolver algún problema que tiene. Y entonces por eso es que son importantes estas herramientas, porque nos permiten integrar absolutamente todo, nos permite integrar al departamento de marketing, al departamento de ventas, a la captación de datos, al nutrir a estos datos, que no es solamente que les voy a enviar un correo el día que me llegaron y chao, ya no me acordé de ustedes. Al contrario, hay que seguirlos nutriendo, hay que seguirles enviando contenido. Y entonces, si empezamos a ver eso, empezamos a ver que empezamos en algo chiquito y va creciendo, va creciendo, va creciendo, y de pronto puedo llegar a tener 60,000 contactos. ¿Y qué voy a hacer con eso? ¿Sí? No se va a poner correo por correo porque no va a terminar nunca. No se va a poner llamada por llamada porque no va a terminar nunca. Entonces necesitamos de este tipo de herramienta que nos ayude a hacer lo más rápido posible para que esta información no se pierda y que nosotros seamos, que optimicemos, ¿verdad? Eso es muy, pero muy importante. Entonces, en este sentido, es que vamos a utilizar herramientas y pues la más importante de todas ahora mismo en el mercado se llama HubSpot. No sé si alguno de ustedes ya había escuchado de esta herramienta en algún momento o había visto alguna publicidad. Les cuento un poco acerca del tema de HubSpot. Esta es una herramienta, bueno, es un software, ¿verdad?,
que fue fundado más o menos por el 2006, ¿verdad? Por dos personas que finalizaron sus estudios en Massachusetts, en el Instituto de Tecnología. Fue por Brian Halligan y Dharmesh Shah. Ellos dos eran unos estudiantes que recién terminaban su carrera tecnológica y realmente se dieron cuenta de algo muy importante, ¿verdad? Que las personas cada vez estaban poniendo más, digamos, recelosas en bloquear las campañas de marketing y evitar a los vendedores. ¿Recuerdan la primera semana que hablamos que hubo un tiempo que la venta era bien feroz y que nos invadían y no, pues muchas veces nos mentían, nos ofrecían algo que no se cumplía y entonces las personas nos fuimos cerrando y fuimos diciendo, no, yo la verdad es que yo no les creo, me están mintiendo, ya no les creo más a los vendedores. Y entonces empezaron a poner una barrera. Y es ahí donde ellos se dan cuenta de que algo tenía que cambiar. Por eso empezaron a promocionar las ideas y las estrategias del inbound marketing y desarrollaron una solución, a la cual le llamaron All-in-One, que pues hoy por hoy es conocido bajo la marca de HubSpot. Ellos fueron los incursores en este mundo, los que dieron prácticamente el paquete y nos dijeron, tomen, así se va a hacer, manejar el marketing digital. No piensen más, no se rompan más la cabeza. Esta es la herramienta que necesitan. Y bueno, estamos hablando del 2006 a la fecha. Es una empresa bastante joven, pero seguimos en el mismo camino. O sea, todo esto se ha venido agilizando por el tema del crecimiento de la tecnología y las comunicaciones. Y entonces, esta empresa que todavía mantiene su sede en Cambridge, Massachusetts, en Estados Unidos, pero posee 5 oficinas alrededor del mundo, con más de 2.700 colaboradores que, bueno, juntos gestionan más de 31.000 clientes. Imagínense 31.000 clientes alrededor de 90 países. Y en el año 2016, tan solo 10 años, ¿verdad?, después de su fundación, obtuvo 271 mil millones de dólares en ingresos. ¿Qué nos quiere decir esta pequeña historia de esta empresa? Que sabe lo que está haciendo. Que prácticamente si HubSpot un día dice, no, hoy el marketing digital va a ser cuadrado, el marketing digital se va a volver cuadrado. ¿Por qué? Porque ellos han comprendido todo el proceso de cómo manejar y entender a las personas en el mundo digital. Entonces, les traje esta historia y les traje el ejemplo de esta empresa porque si nosotros queremos montar una estrategia de marketing digital, ustedes lo pueden hacer en cualquier software, ustedes pueden ir a un motor de búsqueda y pueden empezar a buscar información respecto de esta, pero créanme que todos los sitios los van a llevar a lo mismo. HubSpot, HubSpot, HubSpot. Entonces, veámoslo de esa manera. Este software cuenta con 3 grandes áreas, ¿verdad? El CRM, el marketing y el sales, que son las ventas. Entonces, ahí se divide prácticamente la estrategia del marketing digital. Por ejemplo, como todo, ¿verdad? Tiene su parte de paga y tiene su parte de gratuita, pero uno puede empezar con la parte gratuita y créanme que no desmerece mucho. Nos permite hacer varias cosas, como por ejemplo, pues mantener un CRM, que gestiona los contactos de la empresa, actividades y más, y luego se puede integrar con los principales software del mercado. ¿Cuáles son los principales software del mercado? Obviamente tiendas en línea, ¿verdad? Páginas de aterrizaje, etcétera. Eso sí, que la administración de anuncios es un poco limitado, pero por ahí nos podemos apoyar en otras plataformas para poder realizar anuncios. Podemos tener email marketing, seguimiento, plantillas, que eso es muy importante, ya no tenemos que ir a pedirle al ingeniero en informática o al desarrollador de webs que nos haga un código HTML, que es una cosa que la mayoría solo ellos lo saben hacer, sino que tenemos plantillas que nos facilitan bastante la vida y podemos tener hasta 2.000 envíos. Entonces, sí, imagínense si nosotros somos una empresa pequeña, podemos tener 2.000 envíos en un mes, yo creo que no está mal para comenzar.
Por supuesto, se pueden hacer llamadas desde la aplicación, eso sí, limitadas. Se pueden tener chat en vivo, chatbots básicos, sistemas de asignación, dashboard, y también podemos tener workflows. Ya vamos a ver un poquito más de eso. Y acá tenemos otras de las opciones que ustedes pueden tener, formularios, datos básicos, marketing por correo, bandejas de entradas compartidas, en fin, varias cositas. Entonces, vamos a comenzar definiendo qué es un CRM. A ver, ¿alguien ya conocía de esta palabra CRM? A ver. Creo que CRM es una herramienta que se usa como para mediación de datos. Creo que es una herramienta donde se filtra información del cliente, tanto nombre, edad, género, cosas así, para permitirnos crear como un sector, un filtro demográfico de nuestro segmento de clientes. Creo que eso se pasa más que todo. Ok, muy bien. Por acá dice, muy bien, dice Daniel Jeremías, primero nos saluda, ¿verdad? Buenas noches. Y es donde vaciamos todos los datos de las personas. Sí, tiene mucho que ver con lo que dicen, pero es básicamente una aplicación, ¿verdad?, que permite centralizar en una base de datos todas las interacciones entre una empresa y sus clientes. Desde la subida de información, perdón, yo puedo pasar por informar, tipificar, enviarle un correo, enviarle un mensaje de texto, llamarles, darle seguimiento, pasarlo de un simple leads a un cliente, luego hasta le puedo enviar un contrato, etcétera. Dependerá del flujo de servicio que se tenga o de ventas que se tenga. Y es una solución, ¿verdad?, para las relaciones con los clientes orientadas normalmente a gestionar tres áreas, ¿verdad? La gestión comercial, el marketing y el servicio postventa. Verán, esto nace porque muchas veces el tema de la gestión de datos, pues era una cuenta pendiente del marketing convencional, ¿verdad? Hay que decirlo honestamente porque la información nos abrumaba y entonces teníamos el primer contacto, hacíamos, probablemente podríamos cerrar la venta, pero de ahí olvídese, nunca más volvíamos a saber de ese cliente, no sabíamos qué le había pasado, no sabíamos si se le había dado seguimiento, si le había gustado el producto, no había postventa, me refiero a no la gran cantidad de empresas, algunas sí lo hacían, pero esto vino a simplificar muchísimo el CRM. Y entonces HubSpot comienza con esto, dice, bueno, hay una gran cantidad de clientes o de leads que nosotros podemos captar de datos. Y de pronto, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con esos miles? 3,000, 5,000, 10,000, 20,000, 80,000 leads. Como les decía al principio, no puedo ir y ponerme a mandar un correo por un correo. O sea, sería algo interminable. Y tampoco podría anotarlos en un cuaderno y tenerlos en un cuaderno, porque a la hora que yo quiero buscar, imagínense, ese cuaderno se me llena de 1,000 contactos. ¿Cuántas horas voy a gastar para encontrar uno? Un dato, mientras que a través de los CRM, como decían por ahí, los podemos filtrar de manera mucho más sencilla. Bueno, también ya veo que se conectó la mayoría, vamos a hacer una pequeña pausa para obviamente pasar lista, ¿verdad? Ya saben, camarita encendida y dicen presente el día que, perdón, es cuando escuchan su nombre, Melissa Ivón. Presente. Ok, bienvenida. Catherine Stephanie. Presente. Ok. A ver, Jessica, perdón, Jocelyn Margarita. Presente. Jessica Karina. Presente. Ok. Mauricio Antonio. Presente. Ok. Claudia Marisela. Presente. Muy bien. Catherine Gabriela. Presente. Ok, María Miriam. Creo que ya no se ha conectado ni una vez. A ver, Catherine Gabriela, ya, ¿verdad?
Lisbeth Saraí. Presente. Ok. Douglas Arístides. Douglas. Ok. Carmen Carolina. Presente. Muy bien. Josibeth Abigail. Presente. Zulma Marlene. Presente. Susana Margarita. Presente. Rafael Alexander. Presente. Edgar Eliel. Okay. Y Daniel Jeremías. Presente. Bueno, volvemos al tema de la clase. Bueno, entonces ya queda un poquito claro de que para qué nos sirve un CRM, ¿verdad? Para manejar toda la información que podemos obtener del cliente y para darle seguimiento en cada una de las etapas que pueda llegar a tener, ¿verdad? La base, bueno, entonces con la base comienza todo en la plataforma de HubSpot, con el CRM, ahí inicia todo, puesto que sin datos no podríamos llevar a cabo ninguna estrategia de marketing. Entonces, eso es lo primero que tenemos que obtener, ¿verdad? Usted sabe que si usted no comprende, no sabe cómo se llama la persona a la que se quiere dirigir, no tiene su número de teléfono, no tiene su correo, no le puede compartir absolutamente nada hoy por hoy. Entonces, eso es lo primero que tenemos que alimentar en esta plataforma. Ojo con el lapicito que me están rayando la pantalla. Ok, luego también tenemos, como les decía, la opción de que es 100% gratuito, tenemos esa opción, así que yo les recomiendo que puedan explorarlo, y permite usuarios ilimitados y registrar hasta 1,000,000 de inscripciones entre contactos y empresas. Imagínense, 1,000,000 tenemos, pero para hacer cualquier cosa, clase de cosas en esa plataforma, ¿verdad? ¿Qué acciones nos permite realizar un CRM en el caso de HubSpot? Bueno, pues registrar a todas las empresas con las que se tiene contacto, rastrear todos los emails enviados, es decir, usted va a tener prácticamente un escáner de emails dentro de esa plataforma, va a poder organizar su proceso de venta, ¿verdad? Por ejemplo, primer contacto, primer correo enviado, primera llamada telefónica, envío del contrato, venta, servicio postventa, etcétera. Dependerá de cómo ustedes lo tengan organizado y así lo podrán organizar ya dentro de la plataforma. Y por supuesto podrán programar y administrar tareas, ¿verdad? Tareas que van del tipo, el martes por la tarde tengo una reunión para mostrarle o para dar a conocer mi producto a la empresa X. Y nada, la programan ahí, o sea, realmente es bastante funcional. Y el esquema de cómo se ve un contacto dentro de HubSpot lo tienen acá al lado, ¿verdad? Aquí, como pueden ver, podemos poner notas, podemos tener el email, el número de teléfono, tareas, reuniones, y acá podemos ver un poquito del detalle, nombre, correo electrónico, etcétera. Prácticamente en esta parte es como que tuviésemos una agenda, pero que nos permite hacer un montón de cosas con los leads que podemos tener, ¿verdad? Esto está idealizado para facilitar en el tema del marketing digital. Bueno, pasamos de tener así la base de datos, ¿verdad? Lista para que nosotros empecemos a actuar. Empezamos a hacer los esfuerzos de marketing y entonces en el tema de HubSpot, como comprendieron el proceso, comprendieron cómo se estaban comportando las personas, los consumidores digitales, entonces lo trataron de hacer de una manera bastante sencilla a través del inbound marketing. Entonces HubSpot nos ayuda a crear contenido, optimizarlo para motores de búsqueda, distribuirlo a través de las redes sociales, de email marketing, así como automatizar algunas tareas que serían manuales. O sea, como ven, primero tengo la base de datos, después voy al área de marketing, desarrollo contenido y yo decido dónde lo voy a poner. Todo desde el mismo lugar. O sea, es realmente muy bueno porque, como les digo, no tiene que andar saltando de plataforma en plataforma, sino que aquí lo pueden concentrar todo. Probablemente ustedes quieran escribir un blog acerca de un tema en particular. Lo pueden enlazar incluso con la consola de Google para ver cuáles son las palabras claves que ustedes deberían utilizar para poder lanzar un producto de ese tipo en los motores de búsqueda. O
de una vez pueden mandarlo a las redes sociales, pueden programarlo para que suba a las redes sociales, y etcétera, enviar correos electrónicos. La verdad es que las posibilidades son enormes. Realmente bastará hacer un orden y entender cuál es la mejor manera de llegarle y que el cliente comprenda lo que nosotros queremos darles a conocer, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos encontrar en el HubSpot en el área de marketing? Pues bueno, un dashboard con estadísticas, enlaces, informes sobre el tráfico, número de contactos, rendimiento de las landing pages. Esta es otra cosa que es un gran, gran ayuda en el tema de HubSpot con el tema de las landing pages, que son páginas de aterrizaje. No sé si de aterrizaje para obtener datos. No sé si ustedes alguna vez han ido navegando en alguna página y de repente, ups, les aparece una landing page, ¿verdad? Donde le preguntan, si quieres este libro, este ebook, déjame tus datos y se te va gratuito. Entonces ustedes obtenieron su, han obtenido el libro y le han brindado los datos a esta persona, ¿verdad? Y esos datos obviamente llegan a HubSpot si es que está utilizando esa plataforma y se ordenan y luego a ustedes más adelante van a ver que les van a llegar unos correitos ahí que ustedes van a preguntar, ¿y por qué me está llegando? Pues bueno, ustedes ya dieron la información. También, ¿qué acciones se pueden, siempre siguiendo con el tema de las acciones, pues dentro del apartado de marketing en HubSpot, pues tenemos contactos, ¿verdad? Que da el acceso a toda la información relacionada con los mismos. Contactos y leads. Es donde se encuentra la información referente a las empresas, listas de flujos de automatización. Los flujos de automatización, medio les he venido diciendo con el tema de los chatbots y de las respuestas programadas en Facebook, es como una pinceladita. Un flujo de automatización es una serie de pasos que yo le indico a una plataforma que yo quiero que pase, ¿verdad? Ejemplo, yo puedo decir que todas las personas que me dejen sus datos en una landing page, que inmediatamente dejen los datos, llegue a una lista que yo tengo predeterminada, ¿verdad? Que ahí se almacenen y que en esa misma lista que yo ya, cuando llegan y se han almacenado, que sería como el segundo paso, el tercer paso sería enviarles un correo electrónico directo. Entonces, lo que yo le estoy diciendo a HubSpot es, cuando tú detectes que María José llenó el formulario, me la mandes a una lista en particular, porque de esa lista en particular yo le voy a mandar un correo electrónico. Yo le voy a mandar un mensajito de texto. O simplemente la dejo ahí almacenada en esa lista para luego yo realizar otra acción. Entonces, esos flujos de automatización lo que me permiten es precisamente optimizar mi tiempo y hacer que todo fluya. Entonces, en lugar de que yo esté pendiente de que van a llegar 1,500 personas hacia esa landing page, ¿verdad? Y que yo tengo que estar pendiente, estar procesando 1,500 datos, esos 1,500 datos van a llegar a una base, a una lista, y de esa lista luego habrá otra opción a realizar. ¿Qué más podemos encontrar? Pues bueno, podemos encontrar plantillas para publicar blogs, configuraciones generales relacionadas con los contactos. Otra cosa que obviamente vamos a encontrar y ya lo hemos tratado acá es el tema del contenido, ¿verdad? Marketing digital es mucho contenido de valor, es el corazón de la estrategia. Y ahí pues vamos a tener acceso a herramientas de gestión de archivos, diseño, landing pages, blogs, email marketing, llamadas a la acción, anuncios, flujos de leads, marketplace donde podemos comprar plantillas, etcétera, y configuraciones generales diseñadas o relacionadas con el contenido. Todo esto en función de que usted no se vaya a otro lado, ¿verdad? Muchas personas que no sé si alguno de ustedes ya ha manejado alguna página web sabrán de que WordPress es una de las más importantes que hay, de los software más importantes, porque nos ofrece un montón de plantillas que nosotros podemos utilizar para generar muchas cosas, además del montón de herramientas que nos da, los famosos plugins. Entonces, HubSpot ha tomado de alguna manera esa facilidad que ofrece WordPress para tenerlos dentro de su plataforma y que
De ahí mismo, ustedes realicen la acción y envíen el contenido hacia donde ustedes lo deseen. Y también tenemos la parte de los medios sociales, ¿verdad? Acá es donde nosotros conectamos las cuentas de Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, en un solo lugar. Y se programan publicaciones, ¿verdad? Entonces, precisamente por el éxito que ha tenido HubSpot con este tema de tener en un solo lugar todo prácticamente, es que Facebook desarrolló su Facebook Business. No sé si alguno de ustedes ya ha visto que ellos, como pues son dueños de Instagram y de Facebook, en un solo lugar usted puede publicar para las dos redes. O sea, usted hace una publicación y selecciona para las dos redes. Digamos que el HubSpot funciona de forma similar, ¿verdad? Tenemos un calendario donde podemos poner fecha y hora de publicación o si la quiere publicar en ese momento. Entonces, es algo similar, ¿no? Casi todas las plataformas tienen cosas bastante similares. Y la otra parte que tenemos, que es el HubSpot Sales, que esto va enfocado para el área de ventas precisamente y pretende extraer el máximo de la base de datos del CRM junto al software de marketing. Sucede que cuando ustedes obtienen una gran cantidad de datos, esos datos llegan en masa. Ahí no están cualificados, ¿verdad? Ahí no dice, por ejemplo, si esta persona está dispuesta a pagar un servicio o no. Si esta persona, como las preguntas que les hacían a ustedes, por ejemplo, al momento de inscribirse a este curso, si ustedes cotizaban al seguro o no. Esa es una manera de filtrar información. Entonces, a la base de datos llega todo. El área de marketing se encarga de hacer la filtración y decir, ok, este sí es un potencial cliente y se lo mando al área de ventas. Entonces lo mandamos a HubSpot Sale, ¿verdad? Y ya ahí ellos se encargan de hacer el contacto, llamar, etcétera, etcétera. Entonces, primero que nada, la base de datos. Luego generamos contenido para atraer a las personas hacia nuestra base de datos, nuestro CRM. Y luego que ya tenemos los datos, marketing se encarga de cualificar y de enviarlos al área de ventas para que ellos continúen con la etapa final, que es colocar el producto o servicio, ¿verdad? Entonces, ¿y qué es lo que podemos encontrar? Pues herramientas de ventas, como agrupar diversas funcionalidades y hacer reuniones, hacer chat, etcétera. Todo lo que tenga que ver con el equipo de ventas. Ok. Bueno, sé que para muchos este tema va a ser un poquito engorroso porque a lo mejor nunca hemos navegado por este tipo de plataformas, pero sépanlo que sin esta plataforma o sin plataformas como las All-in-One no puede existir un buen marketing digital. Eso es importante. Si ustedes, perdón, solo lo quieren utilizar para redes sociales, pues ya como ven ahí, tiene el acceso directo a las redes sociales. Si ustedes lo quieren utilizar nada más para email marketing, también tiene cómo montar el email marketing. Si solo quieren obtener datos, pueden hacer sus landing pages. Pero sí que es cierto que ustedes tienen que tener claro que mientras todo lo que yo tengo que hacer tiene que llevar un contenido para poder atraer a las personas. Eso sí, hay que crear contenido de valor, porque de lo contrario, nadie, absolutamente nadie, les va a dar sus datos si no hay algo acá. Si ustedes no le dieron un contenido que fuera relevante y que le resolviera una que otra duda o problema que tenían en ese momento. Entonces, voy a tratar de correr ahora mismo de mostrarles la interfase de HubSpot para que ustedes pues se queden ya con esa idea y que obviamente tengan la curiosidad y que puedan ir y intentar entrar y hacer cualquiera de las gestiones en esta plataforma. Vamos a ver, me dejan saber si están viendo la pantalla. ¿Sí? Sí. Bueno, perfecto. Como ven, yo he querido poner la parte, la versión gratuita para que ustedes tengan la misma visión cuando ustedes entren, ¿verdad? Entonces, este es HubSpot, ¿verdad? Acá tenemos la barra de tareas, que hagamos lo que hagamos en esta plataforma, siempre la vamos a tener acá. Y esto es muy bueno porque esto es parte del ejemplo que ellos nos están dando, cómo nosotros tenemos que tener nuestros sitios web. Hagamos lo que hagamos, la parte de herramientas debe estar arriba del menú,
porque así no nos perdemos, ¿sí? Si yo, por ejemplo, me fui a una ventana que a lo mejor no me dio la información que yo estaba buscando, tengo que volver rápidamente a esto. Y como pueden ver, lo primero que existe acá y como he venido sosteniendo son los contactos, ¿verdad? Acá ustedes van a encontrar, bueno, previamente los tienen que subir, obviamente, contactos individuales de personas naturales, empresas, las llamadas, los objetivos, ¿verdad? Las listas que les venía mencionando, porque a lo mejor yo puedo tener varios servicios, puedo tener o varios productos, puedo tener, digamos, si es en el tema de productos para el cabello, productos para el cabello rizado, para el cabello lacio, para el cabello teñido. Y entonces yo puedo hacer listas en función de eso. Puedo decir, bueno, yo quiero que cuando yo monte una landing page para personas que tienen problemas de caída de cabello, esas personas lleguen a esta lista. ¿Por qué? Porque las personas que lleguen a esa lista, yo les voy a mandar contenido respecto de personas que tienen problemas de caída de cabello. Entonces, no sé si me van siguiendo el hilo de para qué se utiliza esta plataforma. Quisiera escucharlos porque no sé si los estoy enredando más o de pronto sí están entendiendo un poquito cómo va el tema. Ajá. ¿Cómo vamos? Claro, como la horchata. Considero de que sí está bastante claro. Porque prácticamente, como su nombre lo dice, integra todo, permite como sistema que nos permita gestionar todo y llevar el control de todo. Para mí es algo nuevo, porque quizás tenía el concepto mal establecido de marketing digital, y ahorita ya vamos entrando en la esencia, quizás, o en la parte fundamental, que no solo se trataba de utilizar una red social, sino que hay muchas cosas atrás que nos van a permitir a nosotros desarrollar una buena estrategia para alcanzar el objetivo en el cual nos estamos basando, ¿verdad? Y viendo la plataforma, pues prácticamente sería nuestra herramienta ideal para poder tener todo en nuestro lugar y no estar saliendo y poder llevar un control de todo. Así es, excelente intervención, Mauricio, de eso se trata. Bueno, me alegra mucho escucharlo decir eso, porque espero que los demás vayan también en esa línea, porque de eso se trata, ¿verdad? Era de quitarnos un poquito la, digamos, la vista así centrada nada más en redes sociales, que se lo juro, yo he vivido mucho tiempo de administrar redes sociales y es muy bueno, es una gran herramienta dentro del marketing digital, pero no es lo único que hay que hacer, hay muchísimas cosas que hacer. Entonces, rápidamente les voy a dar un viaje por la plataforma, como les digo, este no es un curso de HubSpot, pero sí que es cierto que ustedes ya se pueden llevar la idea de cómo utilizar esta herramienta en función de sus estrategias digitales, ¿verdad? Entonces, por acá tenemos el tema de los contactos, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes van a poner? Les decía hace un rato que esto parece una agenda, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Ustedes van a poner acá el nombre, el correo electrónico, el número de teléfono. Luego, si viajo un poquito más al horizonte, pues encuentro acá propietario del contacto. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la persona que se está encargando de llevar ese cliente. Es decir, si ustedes tienen un equipo de ventas de dos personas, aquí, por ejemplo, podría decir Luis Fernando, aquí podría decir en el otro contacto María Teresa, qué sé yo, el nombre de la persona que está llevando este caso. Luego tenemos acá la empresa asociada, si pues este contacto está asociado a empresas, ¿por qué? HubSpot les da la posibilidad y la facilidad de que el contacto puede entrar como una persona natural, ¿verdad? Es individual, quiero decir. Pero de pronto en ese contacto que tengamos con ellos, en esas llamadas, nos damos cuenta que está asociado a una empresa. Entonces hay que ponerlo, ¿por qué? Porque a lo mejor podemos generar un contenido. Imagínense que yo estoy vendiendo cursos de marketing y de pronto yo le digo a HubSpot, ¿sabes qué? Yo quiero enviarles contenidos a todas aquellas personas que están asociados con esta y esta empresa que probablemente les pueda interesar algo de lo que yo estoy ofreciendo en el caso de temas de marketing. Pero a lo mejor yo lo que quiero es nada más dirigirme a personas individuales y entonces puedo hacer una lista donde no toque a empresa. Pero es importante ese cruce de información y tenerlo muy claro. Y acá tenemos, por ejemplo, la última actividad, ¿verdad? La fecha de la última actividad.
la fecha de creación, estado de lealtad. Esto pues quiere decir que también va avanzando el proceso con ellos, ¿verdad? Y aquí tenemos todos los contactos, tenemos mis contactos y contactos sin asignar. Mis contactos sería como, por ejemplo, que yo fuera el propietario ya de ese contacto, ¿verdad? Que ya me los hubiese asignado mi jefe del departamento de ventas, y entonces yo diría acá mis contactos, y obviamente acá no hay nada porque no he subido ninguna, esto es nada más con fines educativos, pero acá estuviera una lista, ¿verdad? Y acá podría yo ver también los contactos que aún no han sido asignados, que en este caso son estos, que los trae por default la plataforma para que uno pueda verlo, ¿verdad? Luego, como yo les decía, la otra parte importante a tocar es el tema de marketing, que son las acciones que yo voy a hacer, ¿verdad? Aquí pueden ver los anuncios, correos, páginas de destino, redes sociales, sitios web. Como pueden ver, tenemos el blog y SEO. Las campañas que estemos armando, porque las campañas tienen que tener claro que no solamente es aquellas campañas que nosotros montamos de anuncios, sino que campaña también se le llama desde el momento en que yo monté el anuncio hasta el momento que yo vendí el producto, y el tema de la postventa. Entonces, todo eso que va enmarcado en la metodología Inbound a través del embudo de conversión, todo eso es una campaña, desde el paso, desde el token frío, digámoslo así, que es cuando no tenemos ningún contacto con el consumidor, con el lead potencial, hasta que ya le vendimos y le preguntamos si le fue bien con el producto, hacemos una encuesta de satisfacción, etcétera, todo eso. Tenemos archivos y plantillas, que son herramientas de diseño y captación de leads, ¿verdad? Estos son los famosos llamadas a la acción y los formularios, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo nos metemos acá en el tema de anuncios, ¿verdad? Nosotros vamos a ver que la plataforma nos va a decir que tenemos que conectar las cuentas donde queremos hacer anuncios, ¿verdad? Y como pueden ver acá arriba, las cuentas principales son Facebook, Instagram, LinkedIn y Google, ¿verdad? Acá lo podemos conectar. Y pues no le voy a dar conectar ahorita porque me metería en un proceso de tiempo que no tenemos, ¿verdad? Pero sepan que conectarlas es sumamente sencillo, es meter su correo, ¿verdad? O el destino mismo de la página. Nada más para que vean un ejemplo, le damos acá, le damos cliquear y luego vamos a seguir los pasos que nos piden, ¿verdad? Luego pues nos pide instalar un pixel, pero eso no es cosa del otro mundo. Esto es para cuando vemos en Facebook y en nuestra página de web, nosotros tenemos HTML, códigos HTML, donde podemos instalar este pixel que lo que hace es que sustrae toda la información que nosotros necesitamos, como de dónde nos escriben, de dónde nos siguen, de dónde le dieron like, si fueron más mujeres, si fueron más hombres, si fue más en el occidente del mundo o en el oriente, no sé, donde sea. Son datos que jala la plataforma de estas, del lugar de la, digamos, de la plataforma de anuncios o de donde se está mostrando el anuncio, y los procesa acá para presentarnos en el dashboard. Y luego tiene el ROI, que es el retorno de la inversión. Esto es bien importante porque acá nos va a decir de todo lo que yo meto en publicidad, cuánto es el retorno de mi inversión, cuántos clientes reales yo obtuve a través de esa publicidad. Es decir, yo metí $200 de publicidad y esos $200 me representaron, no sé, 1,500 leads, 1,500 personas que llenaron un formulario. Y de esas 1,500 personas que llenaron ese formulario, no sé, 50 me compró. Y entonces ahí yo hago mi retorno de la inversión, ¿verdad? Respecto de lo que yo gasté y respecto de lo que me ingresó a mis arcas. Entonces, más o menos para eso no funciona este tema. Otra cosa que podemos ver acá es las páginas de destino, las redes sociales, el sitio web, las campañas. Y por acá tenemos el lado de las ventas, ¿verdad? Acá tenemos las tareas que podemos hacer, los negocios. Por acá tenemos las automatizaciones y los workflows que yo les comentaba. Y bueno, tenemos muchísimas más cosas que hacer.
Mañana podemos ver un poquito más si ustedes lo requieren. Si no, pues les comento y ya les doy el comercial de antemano. Esto lo vamos a ver en mayor profundidad en el módulo de Inbound Marketing, ¿verdad? Para que se estén pendientes. Pero esta es una gran herramienta que ustedes pueden utilizar. Es intuitiva, sí, en muchas cosas. Hay otras que hay que meterle un poquito más de caña. Pero esta es la herramienta, la gran herramienta que se usa a nivel mundial para poder tener mayor éxito en nuestras campañas digitales. Ok, no sé si tienen algún tipo de pregunta hasta este momento. Si no, pasamos a pasar lista nuevamente. Ok, vamos de abajo hacia arriba. Daniel Jeremías. Presente. Okay. Edgar Eliel. Presente. Bien, Rafael Alexander. Presente. Ok, Susana Margarita. Presente. Zulma Marlene. Presente. Yosibet Abigail. Presente. Carmen Carolina. Presente. Dulas Aristides. Presente. Ok. Lisbeth Saraí. Presente. Muy bien. María Miriam. Catherine Gabriela. Catherine. Claudia Marisela. Presente. Mauricio Antonio. Jessica Karina. Presente. Jocelyn Margarita. Presente. Catherine Stephanie. Presente. Y Melissa Ivonne. Presente. Bueno, nos vamos a quedar acá. El día de mañana nos vemos con otro tema o hablamos un poquito más de esto, ustedes me dicen. Y los dejo descansar, así que nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.